Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Simuladoras de la preeclampsia. Tema fascinante. Vamos a adentrarnos el día de hoy en lo que son las patologías que pueden simular una preeclampsia. En este momento, yo quiero que hagamos una reflexión. Si una paciente con signos clínicos de preeclampsia tiene una evolución realmente tórpida y muere, ya sea durante el embarazo, parto o puerperio, producto de esto, debemos pensar que pudo haber sido una simuladora. Recuerden que en el video anterior, y le invito a ver el video anterior para conocer lo que es la microangiopatía trombótica, MAT, ¿ok? Tenemos un espectro de patologías que tienen las mismas características clínicas e incluyen la preeclampsia síndrome HELLP, por supuesto como principal en el caso del embarazo, pero también tenemos a la púrpura trombocitopénica trombótica, el hígado graso agudo del embarazo, la exacerbación del lupus eritematoso sistémico, tenemos el síndrome hemolítico urémico atípico, como principales patologías que cursan con lo que se denomina microangiopatía trombótica. Y todas y cada una de ellas pueden simular una preeclampsia. Yo quiero hablarles en primer lugar de la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Por qué? Miren, existen casos de preeclampsia que tienen sintomatología clínica propia de la preeclampsia, pero inician antes de la semana 20. Y en muchas oportunidades decimos, es una preeclampsia atípica, porque ocurre antes de la semana 20. Pero debemos abrir nuestra mente e ir un poquito más allá y pensar la posibilidad de que pueda ser una púrpura trombocitopénica trombótica. Y por supuesto, esta patología tiene un origen totalmente distinto a lo que es la preeclampsia. Esta es una patología que se asocia con una alteración en la actividad de una metaloproteasa que se llama ADAMTS13, que va específicamente a degradar el factor von Willebrand. Este factor von Willebrand que comienza a producirse y a inducir lo que es la agregación plaquetaria. Entonces, si para modular esto se produce la liberación de esta metaloproteasa ADAMTS13, para ir degradando el factor von Willebrand, ir controlando o modulando esta agregación plaquetaria. Pero cuando esta actividad se ve afectada por algún motivo, entonces va a existir un incremento en la producción de factor von Willebrand con una profunda agregación plaquetaria y una profunda disminución de los niveles de plaquetas, es decir, una trombocitopenia severa. Por supuesto que todo esto lleva, como toda MAT, a toda esta cascada de eventos fisiopatológicos que son muy parecidos a la preeclampsia y que cuyo resultado, por supuesto, puede ser similar o puede tener una evolución distinta. Pero aquí el problema es que el origen es otro, por lo que el tratamiento o el manejo de esta paciente va a ser distinto. Pero con respecto a este manejo, quiero hablar un poquito más adelante. Solamente quería mencionarles lo que es esta patología y cuál es su origen. Recuerden que la preeclampsia tiene su origen principal en lo que es la placentación. Ya hicimos un video de esto, le invito a verlo, donde principalmente por una afectación en la primera, segunda oleada, con toda la cascada fisiopatológica asociada a un incremento de los factores antiangiogénicos, van a afectar de manera significativa lo que es esta característica de los vasos de capacitancia con afectación de la microvasculatura, que ya esto lo vimos en videos anteriores, le invito a verlos para refrescar este tema. Pero en el caso específico de la púrpura vemos que es una afectación específicamente de una metaloproteasa ADAMTS13. Existe otra patología que de igual manera debemos tenerla en cuenta porque produce efectos o se exacerba la sintomatología posterior al parto, posterior a la extracción de la placenta.
Normalmente sabemos, conocemos muy bien que generalmente la preeclampsia tiene una evolución que va a la mejoría cuando se extrae la placenta. Esto es lo que deberíamos ver de manera, si se quiere, normal. Es decir, una paciente con preeclampsia, le hacemos la resolución del embarazo, que sería la conducta indicada en este caso, y se retira la placenta y la paciente tiende a tener una mejoría clínica. Ahora, cuando la paciente, una vez que se extrae la placenta, más bien tiende a empeorar, debemos pensar en la posibilidad que pueda ser un síndrome hemolítico urémico atípico. Esta es una patología cuyo origen no tiene nada que ver ni con la ADAMTS13 ni con el proceso de placentación. Aquí estamos hablando que es un problema de tipo genético en el cual hay una afectación específica que hace que la paciente tenga una afectación en la modulación de la vía del complemento terminal, específicamente C5, con una liberación anormal del C5A y C5B9, y esto va a traer como consecuencia una serie de productos que van a afectar significativamente lo que es el tejido endotelial, daño tisular, con un incremento de la agregación plaquetaria. Por supuesto, ya de aquí en adelante, la cascada de eventos fisiopatológicos propias de la microangiopatía trombótica. Origen totalmente distinto a la púrpura trombocitopénica trombótica y a la preeclampsia síndrome HELLP. Pero es muy importante estos aspectos de cuándo se presentan y cuándo se exacerban, porque el síndrome hemolítico urémico atípico, vamos a decirlo de esta manera, la placenta es un factor protector. ¿Por qué? Porque la placenta libera una serie de moduladores que van a mantener equilibrado o van a mantener la actividad de la C5A y C5B9 controlada, por lo que no se va a manifestar la patología. Pero una vez que se extrae la placenta, por supuesto, ya no van a estar los moduladores propios de la placenta y va a comenzar a exacerbarse la enfermedad, principalmente con esta agregación plaquetaria, pero no con niveles tan bajos de plaquetas como en el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, pero sí con una afectación importante de la microvasculatura, principalmente a nivel renal. Pacientes con afectación renal importante, falla renal importante, que inclusive con insuficiencia renal, que pacientes que posteriormente tienen que ser dializadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder diferenciar lo que es una paciente con una evolución clínica propia de la preeclampsia síndrome HELLP y una paciente con un síndrome urémico hemolítico atípico. A veces yo sé que suena un poquito difícil y insisto con esto, si estamos en Latinoamérica, en nuestros países y tenemos una paciente con características clínicas de trombocitopenia, anemia hemolítica, todas las características propias de la microangiopatía trombótica, debemos pensar en lo que es la preeclampsia síndrome HELLP y en función de esto debemos actuar. Pero si la paciente comienza a tener estas características diferentes, como en el caso de la púrpura trombocitopénica, que se pueda presentar antes de la semana 20, o del síndrome urémico hemolítico atípico, que se pueda presentar o exacerbarse después del parto, debemos pensar en la posibilidad que estas patologías pueden estar presentes. De tal manera que podamos actuar en función de ellas, ya veremos en otro video lo que es el cómo actuar en cada una de ellas, cuál es el manejo en cada una de ellas para poder tener lo que es una evolución clínica y evitar la muerte de la paciente. Porque aquí el problema es que estas patologías se asocian mucho más con muerte materna. Vamos a hacer una especie de conclusión. Tenemos la paciente con MAT, es decir, una paciente con anemia hemolítica, trombocitopenia, afectación renal, ¿okay? Una paciente con un embarazo o que estamos decidiendo qué hacer con su embarazo. Por supuesto que en primer lugar debemos pensar en la preeclampsia, pero
Si la evolución clínica es tórpida, si inician los síntomas antes de la semana 20, si los síntomas se exacerban después de la extracción de la placenta, debemos pensar en una simuladora, sea la púrpura trombocitopénica trombótica en caso de que sea antes de la semana 20 o en el síndrome hemolítico urémico atípico. Esto es muy importante. Yo voy a dejar este video hasta aquí. Quiero dejarles esa espinita para seguir aprendiendo de este tema tan fascinante, para que en un próximo video podamos seguir hablando sobre todo de las características clínicas de cada una de las simuladoras, en qué se diferencia una de otra, para poder, en caso de tener estas manifestaciones exacerbadas o atípicas, podamos hacer un diagnóstico y un manejo adecuado. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Estoy muy contento con estos videos que estoy haciendo. Siento que ustedes están motivados. Yo también estoy motivado y voy a seguir adelante para, como dice nuestro eslogan, diversificar el conocimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.